tiempo corre, tenemos mucho interés en que zonas como la calle Andalucía y estas viviendas del Caocho, que llevan muchos años demandando las necesidades estructurales que tiene, se puedan sumar. Y bueno, pues lo que vamos a hacer es constituir distintas comunidades de propietarios a través de la ayuda de estos vecinos para que se puedan sumar y no dejar ningún fleco pendiente para que después tengamos ese problema de que no se puedan acoger porque a lo mejor se ha dado un paso pues más tarde que otro. Tenemos meses por delante de mucho trabajo, de trabajar coordinado, como hemos dicho, muchos departamentos municipales, pero sobre todo los vecinos, que son los que se van a beneficiar de todas estas obras y estas mejoras que se van a hacer. Hoy estamos en una primera toma de contacto con los vecinos, son directamente 6 bloques y se van a ir sucediendo a lo largo de las semanas y de este mes, pues reuniones con distintas fases de estas calles y calles colindantes para informarles de los pasos que se tienen que seguir y no solamente informar de que hay que constituirlo, sino que a través de personal municipal se les va a ayudar y se les va a constituir estas comunidades para que no tengan ningún tipo de duda. Las carencias que tiene sobre todo la estructura de los bloques, porque tienen un problema de aluminosis todos los bloques, sobre todo los K8, entonces la estructura y dentro de las viviendas también tiene unas carencias enormes. Lo que pasa es que esta rehabilitación es para estructuras y zonas comunes. Ya conforme vayan haciendo la obra, pues resulta que irán viendo los técnicos y los propietarios qué es lo que necesitan más de hacer dentro de la vivienda o fuera de la vivienda. Nosotros somos como un intermediario que le vamos a facilitar todo el trabajo, que vamos a estar apoyando, que le vamos a dar esa mano para que no se encuentren perdidos, pero la parte fundamental tienen que ser ellos personalmente para poder arreglar sus desperfectos. En lo que era por la zona del embarcadero, para dar conexión del embarcadero con la autovía, está en marcha. Lo que pasa es que el proceso siempre es lento, hay que estar en anuncio público, en exposición pública. También tenemos otra pendiente en San García, igual para dar conexión también con 28 de febrero, y también está en las mismas circunstancias. Bueno, pues continúan las obras a buen ritmo y siguen avanzando. Cabe recordar que ya el año pasado Emalegesa limpió el colector en su parte izquierda, que lo hizo Emalegesa con sus medios propios. Bueno, subcontrató a una empresa experta en la limpieza del colector, y que cuando se abandonaron las obras por parte de Traxa, bueno, pues ha procedido a la limpieza desde la iglesia, desde la plaza de la iglesia hasta la dársena de los ladrillos, y bueno, que ahora están terminando de hacer sus limpiezas. Thank you.
Era una demanda vecinal, ¿no? La asociación de vecinos de aquí de San García, Marimonte, siempre nos había reclamado pues el arreglo de este talud y de esta parcela que había detrás de la iglesia, pues porque aquí hay pues muchos vecinos, muchos niños, es una zona de recreo y había que adecentarla. Entonces pusimos manos a la obra con la Delegación de Parques y Jardines. Pues estos trabajos han consistido en el replanteamiento del terreno, dado que estaba en unas pésimas condiciones, el cual en una primera fase ya se plantaron en años anteriores el palmeral que podemos ver a mi espalda, y ya en estos meses pues hemos retomado el proyecto y se está, como podéis ver, se ha replanteado todo el terreno para donde van praderas de césped y en algunos taludes, mayormente por aguantar la tierra para que no se vaya con las futuras lluvias, pues se va a hacer unos juegos de plantas en el cual estas son la función que va a tener, aparte de ornamentar, van a tener la función de aguantar el terreno para que no se vaya. También podemos ver aquí a mi derecha una zona que está vallada con un cerramiento en el cual aquí vamos a poner un parque para perro. Entrar en contacto con la autoridad portuaria de la Bahía de Algeciras para que una de las embarcaciones que tienen de limpieza que pueda actuar en recogida, en pasar y recoger medusas. También los barcos con los cuales colaboré y colaboró el ayuntamiento hace unos veranos en pasar y recoger medusas, ahora mismo están en varadero, estamos pendientes de que le den el alta al inspector para que puedan salir a navegar y si no buscaremos otros barcos, y también la empresa concesionaria de limpieza está, pues, lógicamente, cuando hay baja la marea, están empezando a recoger a las que han quedado en la playa. Las redes fijas es prohibitivo, las redes fijas son prohibitivas, pues porque la forma de nuestra agua, de nuestra bahía y de nuestro litoral hace que eso no sea factible, como en otros municipios donde tienen espigones que permiten entre espigón y espigón pues poner una red. Aquí no sería factible, pues porque esa U que hay que hacer es muy difícil, porque además con el embate del movimiento de las olas y el movimiento de los propios buques en la entrada y salida al puerto, pues eso hace que no sea viable. El ayuntamiento en este objetivo cumple con todos los requisitos que exige la convocatoria, a partir de la cual la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía hará una selección de los proyectos que se han presentado.
A partir de la fecha de publicación de los proyectos admitidos inicialmente, habrá un plazo de 10 días para presentar el anexo 2 con toda la documentación que queda reseñada en el primer anexo del proyecto que se ha elaborado, y desde ese momento transcurrían 4 meses hasta conocer la decisión definitiva sobre la aprobación por parte del órgano instructor. Es decir, que antes de final de año vamos a tener ya conocimiento si la Junta de Andalucía apoya o no apoya la petición y el proyecto que presenta el Ayuntamiento de Algeciras en torno a un centro de interpretación y o Museo Paco de Lucía. Esto permite ampliar, en este caso, gracias a un convenio de cesión en precario de este espacio, el que los fines de semana, dentro de una ruta que ha preparado la empresa Artemisa, la posibilidad de ofrecer la visita a lo que, como decía, es uno de los periodos más importantes de nuestra historia, y además en el que trabajamos también desde el Ayuntamiento. Y lo que hacemos es, bueno, Artemisa, todas sus rutas intentan tener algo diferente, no nos quedamos solo en lo que es una visita, sino hacemos interpretación del patrimonio. Primero pasamos por lo que es el centro de interpretación, luego hacemos el recorrido andando de todas las zonas puestas en valor, y luego le damos un poquito un giro y lo hacemos a través del mar y nos montamos en un barco. Thank you.
para remozar, para cambiar todos los contenedores de la ciudad. Algeciras tiene más de 800 contenedores que vienen todos de la época de Patricio González, porque desde luego en los años de gobierno socialista no se cambió ni un solo contenedor en Algeciras, y ahora los vamos a cambiar todos de aquí a Navidad. Yo lo que quiero decirle, hoy estamos en Los Pastores, y quiero decirle a todas las barriadas que tengan un poco de paciencia. Hoy estamos cambiando contenedores de carga lateral. También están encargados contenedores de carga trasera para poderlos modificar todos en su totalidad. Sí, hay que también explicarles el porqué. Las cosas a veces se demoran un poquito, entonces mantuvimos no hace mucho una reunión con toda la zona sur, le explicamos la problemática que ha sufrido en estos años la empresa y el porqué de que ahora hubiera, ¿no?, esa posibilidad de poder ir cambiando, y bueno, pues ellos completamente de acuerdo con nosotros, con los brazos abiertos, empáticos con esta gestión y esperando pues cada barriada pues que se remodelen y se cambien sus contenedores. Los desbroces probablemente los tengamos cerrados de cara al 15 de septiembre. Estamos en estos momentos con 4 equipos de desbrozadores funcionando y creo que marchan a buen ritmo los trabajos que todos los años hay que llevar a cabo, pero que este año hemos querido adelantar pues para que todas las barriadas estén en condiciones. Tenemos ganas de hacer muchas cosas, hemos hecho demasiadas pocas todavía, pero vamos a hacer muchas más. Colaboración del ayuntamiento principalmente, estamos muy agradecidos, se prestan a todo lo que les pedimos, bueno, casi todo, mucho, y que sigan colaborando. La semana que viene tenemos otra igual en la zona de Pastores. Es decir, que nosotros llevamos toda la semana una actividad en una barriada, en un barrio. Y después estamos llevando talleres durante 2 días a la semana, una hora en cada barrio de Algeciras. Barrio Vivo, durante todo el verano, está haciendo actividades de mañana y de noche, desde julio hasta finales de septiembre. Lo que pasa es que esta, al ser tan céntrica, es mucho más sonada. Que en los puertos, evidentemente, no sigue las normativas internacionales que dictan que persona rescatada hay que dejarlas
dejando pasar el menor tiempo posible en un puerto seguro, ¿no? Evidentemente, pues esto no se está poniendo en marcha. La persona que estamos rescatando, pues aparentemente no se le aplica este protocolo porque son personas migrantes y entonces hay todo un contexto político que hace que las cosas no fluyan tanto, ¿no? Nosotros vamos a seguir exactamente haciendo lo que estamos haciendo hasta ahora. La próxima salida del barco de aquí seguramente será durante el día de mañana. La idea es ir a Barcelona, hacer un cambio de tripulación y el mantenimiento mínimo que sea necesario para poder afrontar otro mes en el mar. Y nos dirigiremos otra vez hacia la misma zona para hacer el mismo trabajo y rescatar a aquellas personas que lo necesiten. Y después, pues, pelearnos con quien nos tengamos que pelear para hacer el desembarque y, sobre todo, denunciar aquellas cosas que no se están haciendo como toca, ¿no? Esperamos que Europa se posicione y no siga abandonando a los países receptores como ha estado haciendo hasta ahora, porque al final este abandono lo que lleva es a las políticas o al avance de la ultraderecha que se está produciendo, pues, o que se ha producido ya en este caso en Italia, y la consecuencia es posiblemente una disminución de los barcos que están trabajando, de los barcos de rescate que están trabajando, y una mayor dificultad para todos para poder trabajar, y eso seguramente se traslada en una pérdida de vidas. Como ayuntamiento, es decir, que aceptamos una vez más la llegada de inmigrantes, pero no comparto algunas decisiones. No hay problema personal en el asunto, es un problema simplemente de que por razones humanitarias aceptarlos no significa aceptar cualquier improvisación por parte del gobierno. También tengo que decir que Algeciras es una ciudad de más de 120.000 habitantes, que conviven 104 nacionalidades distintas, pero que no quiero que se desequilibre, no quiero terminar padeciendo un problema de convivencia, un problema social. Algeciras, vuelvo a repetir, es una ciudad muy abierta, pero no es tan grande la ciudad como para convertirse en un puerto de acogida permanente, porque los servicios que tenemos se producía un desbordamiento, y si se desbordan los servicios, después, lógicamente, hay un padecimiento de atención a las personas necesitadas que nosotros tenemos en la ciudad. Vuelvo a repetir, tenemos los brazos abiertos, tenemos un gran corazón los algecireños, pero también tenemos que tener cabeza porque no tenemos bolsillo suficiente. Y hablar mucho también de lo que el campo de Gibraltar propone. El campo de Gibraltar propone no solo energía, somos el primer polo generador de energía alternativa de segunda generación en toda España, somos el primer puerto de España y del Mediterráneo, también somos una zona logística que es la segunda polo industrial de toda España. A veces decimos que somos el primero, dependiendo cómo lo comparemos. Y las empresas del puerto y los trabajadores del puerto y la autoridad portuaria de la bahía de Algeciras, que es un organismo que engloba todo el arco de la bahía y parte también de Tarifa, pues tiene el orgullo de haber superado ya los 102 millones de toneladas de... Y podemos trabajar en muchos ámbitos, y la posibilidad que Algeciras puede ofrecer a Qatar, yo creo, muchas cosas, en energía, en el turismo, y yo veo la posibilidad de tener buena cooperación, es muy importante, y estamos aquí para discutir, para descubrir las posibilidades.
poesía con la imagen, y es que la imagen es, esta imagen es poesía, es para verla, porque es poesía pura y dura. Entonces, a mí se me antojó hacer estos pequeños poemas, y aquí están. Lo hicimos de la primera vez con Grito de Mujer, contra los malos tratos, que veréis aquella foto, que eso es de verdad, eso es una señal de tráfico de verdad. Y está hecho contra los malos tratos, y por eso lo han puesto ellos en clave de mujer. Invitar a todos los algecireños a que acudan a visitarla, a este espacio, al Museo Municipal, y felicitar a La Trocha y felicitar a Codemus por el importante papel que tiene en la vida cultural de nuestra ciudad, y bueno, en este caso mostrar ese cariño hacia la Asociación La Trocha en ese trabajo que han hecho durante estos 20 años, más lo que les queda de presente y futuro en la defensa y en la recuperación y puesta en valor de nuestro patrimonio. La idea es cubrir, que se incorporen de aquí a unos 10 días en torno a 40 agentes, y eso suponga, por tanto, ya tener el 100% de la dotación del Cuerpo Nacional de Policía. En cuanto a la Guardia Civil, el próximo lunes, se incorporan 55 agentes ya de manera permanente aquí, en Algeciras. O sea, no serán personas que vengan para un refuerzo puntual y se vuelvan a marchar, sino que serán una dotación de 55 guardias civiles que ya permanecerán aquí permanentemente. Se ha dotado ya 1,52 millones de euros, donde se han podido ya tener 7 nuevos vehículos, un helicóptero, va a haber varios drones también para la lucha contra el narcotráfico. Y, en concreto, en relación a los vehículos, saben ustedes que están siendo hostilizados en los últimos tiempos, fundamentalmente los vehículos de la Guardia Civil, concretamente 20, y lo que se va a hacer es dotar una partida presupuestaria en torno a unos 4.000 euros por cada uno de los vehículos para que añadirles medidas de seguridad y de protección a todos y cada uno de los vehículos que la Guardia Civil tiene. Esta es una fase importante de la obra. No solamente estamos en esta obra, sino que se está ya preparando obras también futuras en toda la zona con los fondos EDUCI, es decir, que no nos conformamos con arreglar solamente lo que es la acera de la Marina. Que presentamos al Obispado de actuación en los 4 años, uno de los puntos era acercar la Virgen al pueblo de Algeciras. Era uno de los objetivos fundamentales.
y para ello teníamos que hacerlo a través de los diferentes colectivos que hay en nuestra ciudad, ¿no? Y entre ellos el colectivo cultural. Con esa amplitud de temas, de arte, de religión, de historia y demás, que pienso que es tan necesaria para todo el pueblo de Algeciras, que no sea una revista simplemente religiosa, sino que aglutine a todos los habitantes, podemos decir, de la ciudad interesados en la cultura. Es una satisfacción para el Ayuntamiento de Algeciras y para todos los algecireños que esté aquí esta revista, al final en formato papel y con esta categoría desde su portada. Y si abrimos, pues aparece el director, aparece su hermano mayor, pero aparece toda una serie, una lista de colaboradores, historiadores, gente de la cultura. Para ser la primera vez que hacemos algo así, saldrán los peros, porque saldrán, siempre salen peros, ¿no? Pero yo no veo ahora mismo ninguno. La verdad es que estoy súper contenta. El cómo se está volcando la población de Algeciras y todos los algecireños y algecireñas con nosotras, porque saben la causa por la que estamos luchando, se sabe que es importante y que no podemos dejar de existir. Y vamos, estoy súper encantada con este mi pueblo.